Jessica Morales, soy estudiante de diseño e indumentaria de la Escuela Argentina de Moda. Nos encontramos aquí en la Galería Pacífico en la Noche de los Museos y estamos presentando Yo Soy Una Textura Sustentable y mi diseño es este. Lo realicé con chapitas de las latas de cerveza, de gaseosa, están todas tejidas y la falda está hecha con sorbetes, con pebetes, todos están trenzados. Me encanta que las personas opinen acerca de mi diseño, que comenten cómo les pareció, que pregunten acerca de qué está hecho, cómo lo realizó, cuánto tiempo. Y es una sensación muy agradable porque sientes que hiciste un buen trabajo y que tanto trabajo y tanto esfuerzo valió la pena. Hola, soy Brantúa María Celeste y para mi diseño hice con sachet de leches y todo lo que es envoltorios de galletitas, alfajores, todo bordado a mano estuvo. Espero que mi diseño pueda salirse a la venta, que se pueda comprar, porque es una gran puerta para el mundo del diseñador, tanto el mío como el de cualquiera de nosotros. Soy Bianca Nazo, mi diseño está hecho con tinturas naturales, una tinta de café para la camisa y todas telas naturales. Estoy muy emocionada porque puedo presentar mi primer diseño con 17 años junto con la escuela EA Moda Argentina. Bueno, mi nombre es Silvana, vengo de Córdoba y realmente me sorprendió esta muestra por la creatividad de los chicos, increíble lo que han hecho. Me parece una cosa extraordinaria, realmente hermoso. Cada uno tiene su personalidad, su impronta. Hermoso realmente, nunca pensé en ver una cosa tan linda en este país. Realmente, muy muy lindo, creativo, hermoso. Me encantó y me encantó los chicos que están ahí, que cada uno representa su obra, que nos expliquen por qué, cómo, en qué se inspiraron. Realmente con botones, con desechos, con papel de residuo. Realmente hermoso. Felicito a los chicos y felicito a la escuela. Realmente hermoso. Muchísimas gracias como espectadora. Me llamo Belén Islas y estoy acá en la Noche de los Museos. Soy estudiante de la Escuela Argentina de Moda de Diseño Indumentaria y este es mi diseño. Utilicé más de 100 envases de shampoo reciclados, los cuales recorté en cuadraditos, miles de cuadraditos, y los fui cosiendo a mano uno a uno. Estar acá para mí es súper importante, ya que nos da la posibilidad de mostrarle nuestro arte a toda la gente que se acerca a mirarlo. Yo soy Virginia Atwell. El vestido está realizado con tapitas de gaseosas que fueron introducidas al horno, lo cual hizo que se derritieran y se fusionaran unas con la otra. Luego le realicé con un electrodo todos los agujeritos y los fui cosiendo al crochet. Luego hice una unión de cada una de las formas de las flores que representa el vestido. Es una pashmina que puede estar utilizada de forma cruzada, que se le vea el hombro o recubriendo todo el cuerpo. Estoy feliz de estar esta noche acá, ya que para mí es una obra de arte, tiene un sentimiento muy especial y un valor sentimental muy grande, y más aún por haber ganado el concurso internacional de EA Moda. Mi nombre es Melanie de Giorgi, estamos acá en Galerías Pacífico disfrutando de la Noche de los Museos y estamos presentando Yo Soy Una Textura Sustentable junto a Escuela Argentina de Moda. Mi diseño está inspirado en el Cerro de los Siete Colores,
y está realizada en lienzo 100% algodón y está texturizada con etiquetas de cartón de indumentaria bordadas a mano. Estar en la noche de los museos para mí representa una oportunidad increíble, siendo del primer año de la carrera y habiendo quedado en el concurso. Es un súper crecimiento para mí personal y estoy más que contenta de poder vivir esto hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Blanco, acá estoy presentando mi diseño. La temática sobre la contaminación es lo que hoy vivimos en día. Está realizada con pintura reciclada, está todo pintado a mano. Mismo también tiene flores hechas de bolsas de consorcio, entre otros objetos reciclados. Realmente me siento muy feliz de estar acá. Mi nombre es Georgely, vengo de Venezuela, estudié diseño de modas en mi país. Y la verdad que me parece una idea maravillosa y fantástica el crear una obra de arte solamente con materiales sustentables y reciclables.